Cuando era niño, me encantaba el Show M. Ya saben, el típico programa con botargas de animales y todo eso. Yo veía este programa junto con mi hermana y mi mejor amiga. Era una rutina de todos los días, sentarnos frente a ese televisor grande y mirar ese programa. Era algo que nos unía mucho a los tres, principalmente a mí y a mi amiga. Ya saben, cosas de niños. Un día, recuerdo que vimos un anuncio en una revista del show. Al parecer, era para formar parte del club de fans. Solo debías contestar unas preguntas de los personajes y enviarlos junto con tu dirección al presidente del grupo. Si bien no eran demasiadas preguntas, sí eran bastante complejas. Así que con la ayuda de mi hermana y mi amiga es que los tres pudimos resolver ese cuestionario. Una semana después, recibiríamos un sobre de vuelta con insignias oficiales para formar parte de él. Y así, yo recuerdo que pasaban las horas y los días, pero no tenía respuesta del programa. Hasta que un día fue que llegó. Junto con estas insignias venía un panfleto que informaba sobre el tour del Show M. Aún recuerdo aquel día. No cabíamos de emoción, ni mi hermana, ni mi amiga, mucho menos yo. Los tres gritábamos eufóricos por todos lados. Habíamos sido nombrados como miembros oficiales del club de fans del Show M. Y no solo eso, sino que los personajes visitarían nuestra ciudad y se tomarían fotos con todos sus fans. Esto, por supuesto que nos emocionó mucho. El evento sería el siguiente domingo, después de recibir ese misterioso panfleto a las 12 del mediodía. De modo que convencimos a nuestros padres de asistir a aquel evento. Aún recuerdo, fue la semana más larga de mi vida. Todos los días le comentaba a mis papás lo emocionado que estaba por este evento. No me lo podía perder por nada del mundo. Estaba tan ansioso de presenciar aquel famoso tour. Llegó el domingo y mi amiga se presentó en mi casa. Yo realmente quería ir a ese evento. Me dijo que su mamá nos podría llevar. Mi amiga y yo estábamos listos, pero resulta que mi hermana se había quedado a dormir en casa de su amiga un día antes. Y los padres de esa amiga quedaron de traerla temprano, pues mi hermana quería ir. ¿Cómo se iba a perder ese espectáculo? Pero pasaban los minutos y ella no llegaba. Así que la mamá de mi amiga nos dijo que ya era demasiado tarde y se tenían que ir. Para esto, yo recuerdo que le supliqué a mi mamá para irme con mi amiga. Pero, por desgracia, mis padres no me dieron permiso. Y me dijeron que tenía que esperar para que nos fuéramos los cuatro. Así que solamente vi a mi amiga alejándose con su mamá, yéndose a aquel evento que tanto deseaba, y yo me quedaba a contar solamente los minutos. Finalmente, mi hermana llegó a la casa y nos fuimos al evento. Tardamos más de una hora, pero lo que me llenaba de satisfacción es que no me lo iba a perder. Al llegar al estacionamiento, donde se supone que estarían todos estos personajes, bajé de inmediato del auto para buscar a mi amiga. Pero había algo muy alarmante, y es que toda esa multitud era de padres y muchos de ellos estaban preocupados, pues no había rastro por ningún lado de ese autobús con el Show M. La madre de mi amiga se acercó a nosotros muy preocupada. Nos contó que los chicos del programa querían hacer un episodio especial con todos los pequeños que fueron ese día. Iba a ser algo sorprendente sin duda. Y que después un autobús especial llegaría por todos los padres. Mi amiga se había ido con ellos. Por supuesto, muchos padres no quisieron dejar solos a los pequeños, pero otros sí. Y es que, ¿cómo desconfiar
si el autobús llevaba el logo oficial y los disfraces de los personajes eran idénticos. Tras una hora sin noticias, la policía llegó al lugar. Al día siguiente, me senté como de costumbre a sintonizar el Show M. El programa tardó un poco en comenzar, más de lo normal. Cuando este inició, solamente se podía ver al personaje principal en medio de un escenario, pidiéndole a la audiencia que por favor llamara a los padres para que escucharan el siguiente comunicado. Grande fue mi sorpresa al escuchar cómo el personaje principal del show anunciaba el incidente en mi ciudad. Reveló entonces que el programa no tenía ningún club de fans y mucho menos enviaba correspondencia a los niños. Tampoco habían realizado ningún tour ni cosa semejante. Ese día, los padres de mi amiga fueron a mi casa y luego de un tiempo pude saber por qué lloraron tanto. Lo peor estaba por ocurrir. Varias semanas después, los papás de mi amiga recibieron un sobre muy grande. Cuando lo abrieron, vieron que adentro había una tarjeta dorada que acreditaba a mi amiga como miembro VIP del show. Y también había una cinta de video. Sus papás dicen que cuando la pusieron, vieron que su hija salía junto con otro de los niños que se fue en ese autobús aquel día. Y en medio, alguien vestido de conejo. Mi amiga veía la cámara y sonreía. Ambos se veían muy bien y entre risas, ella dijo: "Papá, mamá, estoy bien. Este es un lugar maravilloso. Lamento mucho que los demás niños no hubieran podido venir con nosotros". Nunca más volví a saber de mi amiga. Al día de hoy me pregunto quiénes eran esos sujetos que se llevaron a mi amiga y a todos los demás pequeños de aquel evento. Sin duda alguna, esa historia me marcó por siempre. La ambientación musical que escuchaste a lo largo de este video estuvo a cargo de Repulsive. Que tengan dulces pesadillas.